Romero, vamos a salir de ahí, bueno. ¿No? Pero ¿qué tenés en el dedo? Es un peliculón, ¿no? Para que te lo voy a. Mejor no hablar de ciertas cosas. No, por eso, no. Pero digo, ¿qué es el frasquito de Toricidin? No. Ojalá, me gustaría decirte que sí, pero no, es un frasquito de me lo regaló un alumno. Es de mediados de los 80. Era estudiante de odontología y es acá donde venían, bueno, algunas que otras pastillitas. Ah, mira. Esa que te gusta tomar a vos, Leito. Esa que te gusta tomar a vos. La ansiedad, claro, matar un poquito la ansiedad. Porque suena. Eso lo usaba Warren Haynes, el frasquito de Toricidina, porque lo usaba obviamente Duane Allman. No salió de ahí, pero a Warren Haynes dice que le generaba hongos. Sí. Porque es cerrado en la punta. Exactamente. Entonces le hicieron un Dunlop, ¿no? Le hizo un modelo. Eso mismo. Le hizo un modelo. Y también sabía que había un artista que lo pintaba, lo intervenía por dentro también para que se lo pudiera adherir mejor también. Ajá, mira, eso no lo tenía. Hay una marca inglesa, Diamond Boldnecks, que está haciendo este mismo modelo con el mismo tipo de vidrio que no es el Pyrex, sino creo que las siglas son Soda. Que es con el que se hacían las botellas de Coricidin, las viejas. Y lo que tienen como innovación es hacerlo cerrado, pero hacerlo un orificio acá para que no se junte la condensación y, bueno, claro, no ablandar el callo. Sí, y estábamos hablando hace un rato de Rival Sons, ¿no? Y el pibe de Rival Sons, el violero de Rival Sons, usaba un slide que era como un slide de anillo. Sí. Que yo lo debo tener por ahí, yo lo compré al fabricante. Tenés un slide anillo con el coso de vidrio, entonces como vos tocas normalmente y te queda arriba del dedo. Y después tiene una paletita lateral para girarlo. Sí, a ver si lo encuentro. Pues puede ser que lo tenga medianamente, no sé si medianamente a mano, pero. Bueno, no, te lo dejé, a ver si está por acá. Vamos a buscar dos lugares, bien, a ver si está. Hacemos. Así lo mostramos. Pues, sí. No, acá tengo el slide tradicional. No, el otro lo debo tener ahí en algún lugar de las cosas. Pero bueno, vos das clase, tocas. Es toda una cuestión así de. Tenés todo como una especie de si voy a vivir de esto. Exactamente, ya por suerte hace un par de años estoy pagando el alquiler con el frasquito. sí, actualmente estoy dando clases, me oriento mucho a lo que es el tema del uso de slide, me gusta mucho también tocar sin púa, lo que es el finger picking y, bueno, afinaciones abiertas también. Está bien, eso estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero esa guitarra, por ejemplo, está en afinación estándar. Esta guitarra está en afinación estándar. Y no tuviste demasiado problema tampoco en... No, para nada, o sea, me siento cómodo, digamos, ¿no? Todo erradica en cómo uno acomode las triadas y las notas, sabiendo que tenés un solo dedo nada más. Esta es una suerte de, claro, de violín, podríamos decirle. Claro, sí, algo parecido. Sí. Bueno, está buenísimo. Bueno, tocate algo así de... Para que voy a poner a prender el equipo. Esto es un JTB45 con un RG6545 con una campanita de Rivera ahí. Está un poco ruidosa porque estábamos reparando la Rivera. Ahí está medio reparar, pero bueno. En casa de herrero, ¿viste?
Thank you.